Pide CDH Chihuahua no caer en actos de homofobia. México otorgará contribución extraordinaria a la CIDH. Oficina de la ONU contra drogas celebra el acuerdo de paz en Colombia. Y alertan sobre el incremento de desapariciones forzadas breves en el mundo. Esto es DH Web Noticias. Comenzamos. Un gusto saludarle de nueva cuenta. Hoy le presento cuatro sucesos de gran relevancia en materia de derechos humanos en México y en el mundo. Comenzamos en Chihuahua, y es que para el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, es necesario precisar que el laicismo se impone en las acciones del Estado como gobierno y pide a la ciudadanía ser respetuosos y no caer en actos de homofobia. El ombudsman de Chihuahua expresó que la iglesia está protegida por la Constitución en su libertad de asociación, culto, expresiones o manifestaciones dentro de la sociedad, y se les garantiza la existencia, por lo que pidió expresarse de forma respetuosa y pacífica ante los temas de la diversidad sexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, recibirá una contribución extraordinaria por parte del gobierno de México para que enfrente su crisis financiera. Así lo anunció la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Durante la inauguración de un foro internacional sobre derechos humanos, Ruiz Massieu advirtió que el sistema interamericano de derechos humanos vive un momento importante de renovación. Por ello, es una prioridad continuar profundizando en la cooperación mutua en favor de estas garantías. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito felicitó al gobierno de Colombia y a las FARC por el acuerdo definitivo para poner fin al conflicto que fue alcanzado el pasado miércoles en La Habana. El director general de esta oficina de la ONU, Yuri Fedotov, acogió con beneplácito la voluntad del acuerdo en la lucha contra la producción de drogas ilícitas, en concreto a través de la promoción del desarrollo sostenible e inclusivo de las zonas rurales marginadas. Además, ofreció el apoyo de la oficina al pueblo de Colombia en la implementación del acuerdo que apoya los esfuerzos actuales para reducir los cultivos ilícitos y la producción de estos. Grupos expertos de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas exhortaron a todos los estados a prevenir y a erradicar las desapariciones, incluidas las de corto plazo, así como asegurar que los familiares de las personas privadas de la libertad sean informadas de manera rápida y precisa sobre su detención. En una declaración previa al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra el 30 de agosto, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre estas consideraron que los estados tienen la obligación de revelar el paradero de las personas que se encuentran privadas de la libertad, de mantenerlas en los lugares de detención oficialmente reconocidos y de proporcionar información sobre su detención de manera rápida y precisa a su familia, abogados y a otras personas con un interés legítimo. Y bien, le doy las gracias por acompañarnos de nueva cuenta en DH Noticias. Le esperamos el próximo lunes con mucha más información. Hasta la próxima.